Hola, muy buenas tardes a todas y todos los que están presencialmente y a quienes están en sus casas sumándose a esta nueva etapa de Futuros Posibles. Hoy día vamos a comenzar un ciclo de documentales de los cineastas Bettina Perut e Ivanov Novikov. Hoy día vamos a ver Los Reyes y luego de la proyección vamos a tener una conversación entre Javier Sanfeliu y los dos directores. Así que espero que todas y todos disfruten de la función. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá y los que están allá en el streaming. Estoy muy agradecido a esta invitación, a haber venido al Centro de Estudios Públicos a hablar de perros, que es lo que más me gusta en el mundo. Contar solo un par de anécdotas y una información. Una vez en Alemania me bajé del avión y el taxista me dice: "Where do you come from?" "Chile." "Oh, yo viví en Chile." Sí, me dice: "La cordillera." Me dice: "La cordillera." Y me dice: "Oye, una cosa muy loca, ¿qué? Perro sin dueño en calle. Perro dando vueltas en calle y no. Y aparan el semáforo y entienden todo." Y así como, recién como, yo que soy perrero, entendiendo de que vivimos en un ecosistema donde nos encontramos con los perros. Y como este es el Centro de Estudios Públicos, estudié un poco. Y la Subsecretaría de Desarrollo Regional dice que nosotros en el año 2020 teníamos 3 millones y medio de perros y gatos, de los cuales 145 mil, perdón, 1.400.000 son gatos y el resto son perros, de los cuales 343 mil no tienen dueño. Y eso fue el 2020. Y con la pandemia, lo que sucedió ahí en ese momento era que esos perros sin dueño se quedaron sin dueño, porque nadie los alimentaba, la gente estaba adentro y tuvieron que vivir un apocalipsis de los perros. El perro urbano efectivamente entiende al hombre y vive del hombre, no así el perro rural, que es un problema grave, es un problema son asilvestrados y son lobos básicamente en jauría, pero el perro en el cual nosotros vivimos es un perro que quiere interactuar con nosotros para vivir también de nosotros. Y no solamente vivir de la comida, sino que vivir de los afectos. Eso, dicho eso, cuando yo vi Los Reyes por primera vez, y aquí me voy a quedar callado, entendí un poco el proceso que uno vive al interior de una ciudad y cómo nosotros los chilenos efectivamente tenemos una condición con los perros como en Costa Rica lo tienen con los monos. Los monos están en las calles también, conviven con ellos. Y nada, eso como parte de una mini introducción, me gustaría que ustedes, porque yo ya lo sé, contaran qué fue lo que sucedió y por qué llegaron a esta conclusión de que había dos protagonistas que no eran los protagonistas en su primer momento. El micrófono se te está alejando del. Ahí. No, ahí está. Antes Ahí que la estamos bien. Betina Sí. Estamos bien, ya. Responda, solo agregar que en esa estadística, uno de esos perros ahora vive en una casa y esa es Chola, que ahora vive con nosotros en nuestra casa desde hace Tres 3 años, años más de 3 años. aproximadamente, sí. Chola ahora vive con nosotros. Bueno, esto en un inicio estaba como concebida la película, o sea, parto de atrás en realidad. Iván andaba en skate cuando era adolescente y durante muchos años y le compré una tabla de skate para que volviera y retomara el deporte, digamos. Y empezó a andar en el Parque Los Reyes durante algunos años, 2 años, 2 años y medio. Y un día llega a la casa y me dice que podíamos hacer una película. Nosotros estábamos terminando Surir en ese momento, que era nuestra película anterior, y me dice, podríamos hacer una película sobre el Parque Los Reyes, los skaters, la adolescencia, los problemas en la casa, las drogas, los conflictos que había, porque además se había hecho muy amigo de cabros jóvenes, que son en parte los que están las voces ahí. Entonces, que fuera a ver al parque y todo, y bueno, fui a ver, conocí a estos cuatro personajes, nos hicimos súper amigos, íbamos todos los fines de semana, nos juntábamos y todo, hasta que terminamos la película anterior y
decidimos postular a los fondos para hacer una película sobre la adolescencia, sobre los problemas de los jóvenes, el parque como un lugar de encuentro, como una familia, jóvenes que estaban llenos de carencias y todo. Y desde un comienzo como que este tema juvenil a mí como que no me tincaba mucho y no me tincaba mucho como mostrar a los personajes como seres humanos. O sea, como que me molestaba como el físico, no de ellos en particular, sino que como de hacer otra película sobre seres humanos, por así decirlo. Que el ser humano estuviera como en el centro. Entonces, como que se lo dije al Iván, lo conversamos varias veces y tampoco Iván estaba conforme con esto, hasta que un día nos encontramos con Fútbol y Chola, que estaban jugando en el parque apasionados. Nos detuvimos a ver qué es lo que hacían, vimos que estaban con este juego de la pelota y todo, y empezamos a observarlos y todo, y fue como un descubrimiento cinematográfico y de que en el fondo ellos eran nuestros verdaderos protagonistas, o sea, como que había un potencial en ellos como de imágenes, de descubrir sus distintas partes del cuerpo, la gestualidad de los perros, los primeros planos, había como toda una indagación cinematográfica que es lo que a nosotros y en particular a mí más me interesa como hacer, ¿me entiendes? Y así quedaban estos chicos de lado, pero quedaban sus voces en off que funcionaban muy bien sin su presencia física, y hacíamos como la historia de estos dos perros que estaban en el parque como protagonistas con estos audios en off. Me ha alargado mucho, te doy la palabra, Iván. No, pero así claro. Surgen ellos como los verdaderos personajes y fueron los que nos conquistaron en el fondo. Claro, agregar dos cosas. Yo era el más reticente a abandonar la... ¿Se escucha? La idea inicial. De hecho, la Betina me decía, este proyecto fracasó. Y un día me llama, yo estaba andando en skate al borde del bowl y yo le dije, además están estos perros, tratando de agarrarme de cualquier cosa. Y efectivamente los perros era una cosa bien particular porque jugaban así como ustedes lo ven en la película, y la Betina fue a ver a los perros y dijo... Ya, ok. La película sobre los perros. Entonces, ese fue como el origen. Y también quería agregar algo que se me... Que, no, y que también mencionar algo con lo que veníamos de antes, que era respecto de la centralidad del humano. Nosotros trabajamos haciendo películas documentales. ¿Está prendido? Hace muchos años, entonces, cuando uno trabaja muchos años en una actividad, en una disciplina, uno también empieza a querer renovar la manera en cómo uno se acerca a las cosas que conforman ese mundo. Entonces, como también nos toca ir a festivales de cine, festivales de documentales, y empezamos a ver que hay ciertas cosas que se repiten, si bien desde un inicio hemos tratado de abordar los mundos en los que trabajamos desde la periferia de esos mundos, y después nos fuimos descubriendo que en los lugares en los que estábamos no solamente estaban la gente, que eran cosas que solíamos ver en las películas que veíamos, sino que también una serie de otras cosas que innegablemente participaban de la conformación de esos mundos humanos. Entonces, Los Reyes fue una manera de llegar más a fondo en esa perspectiva. En la película anterior, en Surire, es sobre un salar, y en esa película hay personas, pero también hay otros perros, ahí empezaron a adquirir protagonismo los perros de nuestras películas, pero también está el paisaje, los cerros, entonces también Los Reyes como también el punto de llegada o un escalón más en un proceso de entender la realidad de una forma más, no más compleja, sino que más enriquecida, digamos. Entonces también es una oportunidad que de alguna manera nos da este problema que estábamos teniendo y esta solución que apareció ahí fortuitamente y enriquecedoramente, que fueron Fútbol y Chola. Hay un tema que también estudié, ya que vine al Centro de Estudios Públicos, que tiene que ver con el fenómeno que te comentaba a ti en la mañana, que cuando nos encierran a todos,
La gente, el mercado de las plantas empezó a crecer desproporcionadamente. Y la gente empezó a tener mascotas y a tomar perros y a tomar gatos y llevarlos para sus casas, porque no, ya no teníamos la libertad de estar afuera. Pero sin embargo, antes del estallido o la pandemia, nosotros podíamos salir y no visualizábamos ese mundo. Y hoy día nos estamos encontrando con que nos estamos oponiendo a un mundo antropocentrista y estamos entendiendo que somos parte de un ecosistema. Y eso está sucediendo recién. Disculpa la pregunta técnica, para ambos, que a mí me interesa mucho. Hubo un periodo en que estuvieron grabando a la gente del Parque de los Reyes, pero hubo un periodo que tuvieron que dejar para entrar a Chola y fútbol. ¿Cuánto tiempo fue eso? O sea, grabamos mucho tiempo a los skaters, visualmente a ellos. De hecho, todas estas conversaciones que están en off, fuera de campo, son grabaciones de sus cuerpos. O sea, estamos con ellos y todo. Y a medida que se fueron soltando, soltando, esto duró varios meses. En un principio eran más reticentes y todo, pero esto es una película documental de largo aliento y todo, entonces nosotros no somos periodistas que van y entrevistan a unas personas 3 días, 4 días, convivimos con Javier es ellos. periodista. Bueno, yo también soy periodista, Yo soy, pero... no, no soy periodista, pero bueno, te cuento que soy. Perdón. Bueno, entonces estuvimos muchos meses conviviendo con ellos y como personaje nuestro, uno como director, uno entrega confianza, digamos, a cambio de confianza y también es una... Es un trueque que se hace, ¿me entiendes? Y así sacamos sus audios y su experiencia. Y después con Fútbol y Chola estuvimos grabando un año, aproximadamente un poco más de un año, de todo, de todo, a todas horas del día, el pie, la mano, con distintas luces, Las sombras. la sombra, los pelos, las moscas, todo lo que podía pasar entre ellos y descubriendo también que tenían otras actividades, descubriendo porque desde un inicio, por ejemplo, no sabíamos la pasión que tenía fútbol con las piedras, de agarrarlas y todo, y eso lo fuimos descubriendo con la observación de los días, de los meses y todo este mundo fantástico que tenían entre ellos y esta pasión que en el fondo los unía y que era como súper... especial, digamos, porque es una pareja de perros que se encuentra bajo en torno a un objetivo en común, o sea, y hay otros perros que también hacen parejas por distintos motivos. Entonces, estuvimos todo un año grabando, después un año editando, y después de ese año editando, muere Fútbol, y al otro año tomamos a Chola y la llevamos a la casa, pero fue un año de grabación de los perros y varios meses, por lo menos 6 meses de grabación con los chicos, que después quedaron solamente sus voces. Y la edición, eso también, Un año, sí, un año de o sea, edición. estamos hablando de un trabajo que duró 3 años. O sea, incluso más, porque desde el inicio del proyecto, que era con los jóvenes, digamos, y todo el darse vuelta y encontrar a Fútbol y a Chola y descubrir que ellos eran verdaderamente más personajes que los propios adolescentes, desde que se postula la película, el primer fondo son como 4 años, 4 años y medio. Y la Cinco, película yo diría acá, cinco en sí años. misma son como, sí, 2 años, algo así. Pero desde que inicia el proyecto son 5 años por lo menos. Y de hecho, grabamos lo suficiente como para tener un teaser de desarrollo. En la industria cinematográfica, cuando un proyecto está en desarrollo, se comienzan a editar pequeñas piezas audiovisuales que le dan la idea a los potenciales socios de cómo va a ser la película. Y llegamos a tener un teaser con los chicos, digamos. O sea, con humanos. Era un teaser sobre adolescentes skaters y nuestra desesperación, podríamos decir, por tratar de darle una mirada más creativa al proceso de registro de estos adolescentes. Empezamos a usar cámaras GoPro puestas en los jockeys y en las manos. Era como una especie de experimento inmersivo que, cuando aparecieron Fútbol y Chola, desapareció. Y nos pasó en una universidad que una profesora nos invitó a mostrarle a los alumnos el teaser original y el teaser nuevo, antes de que la película estuviera terminada. Y fue un momento difícil porque a los estudiantes les gustó más el primer teaser. Claro. Fue un momento de. Pero Y además eso. estábamos elaborando, nosotros también estábamos como inseguros porque estábamos
Nuestros socios también no sabían que la película había cambiado tanto y de hecho al momento de empezar a mostrarle la película a nuestro coproductor y a los fondos que nos habían financiado, también nuestra pregunta es cómo va a reaccionar esta gente que nos ha venido apoyando muchos durante años, entonces quizás va a ser el último proyecto que nos apoyen porque me espero por suerte les gustó. Sí. Pero volviendo, perdona, a lo inicial, o sea, yo creo que hay un elemento súper importante que es como, puede que a muchos no les haya gustado, a algunos sí, otros no. No estoy diciendo que a todo el mundo le guste Los Reyes, pero hay una cosa que siempre tratamos con Iván, es de no repetirnos en las películas, digamos, de que siempre haya un lenguaje distinto y todo, y una conexión cinematográfica con la realidad, digamos, ¿no? O sea, que en el fondo las palabras, las imágenes puedan ser los textos de las películas y puedan hablar solas, digamos. Entonces, la oportunidad que daba Chola y Fútbol, que fueran dos perros, su cuerpo, sus acciones y todo, para hacer una experimentación cinematográfica, fue de las cosas que más Fascinante. nos fascinó, digamos, porque para nosotros, como desde Welcome to New York, hemos puesto mucha preponderancia y mucha importancia, digamos, a la imagen y a la narrativa visual, por así decirlo. Entonces, para nosotros eso era lo que nos molestaba realmente, de haber hecho la película que no tuviera, con los skaters, sin que tuviera como el sello artístico que tienen en general Las las películas de Spielberg. películas nuestras. Sí. Entonces, eso es un poco. Sí, además estamos viviendo también, y afortunadamente, un boom del género documental. Probablemente como muchas cosas en Chile, se invisibiliza el trabajo que se hace en ¿cómo se llama? En el cine chileno, por llamarlo como un género así. Pero dentro está el subgénero del documental. Y tú me comentabas, Iván, también de que este documental en especial tuvo un viaje realmente potente, a través de muchas redes, ¿no? Que estuvieron en muchas partes presentando este documental, porque no solamente es donde uno ve las cosas, sino que también hay unos circuitos donde efectivamente Cholo y Fútbol fueron vistos por mucha gente. ¿Sí o no? Sí. Eso. Eh, sí. Gracias, Iván. De hecho, que los perros logran una universalidad que permite que la película haya tenido distribución en Taiwán, que haya accedido a festivales en China, que no, etcétera. Y eso fue interesante para nosotros tener ese retorno de gente que nos escribía, comentaba la película. Así que para nuestra carrera fue y es importante. Ahora, quería comentar otra cosa que se me ha olvidado, que tiene que ver con esto de dedicarse a registrar inmersivamente a estos dos perros, digamos, que tiene un proceso de transformación en uno como observador, que es importante. No, no, nosotros desde un principio, películas sobre animales hay muchas en la historia del cine. Icónicas son las películas de Disney, entre las más conocidas, pero y en el documental hay películas muy importantes en la historia de esa producción. Pero nosotros sabíamos que nuestro objetivo no era hacer una película de Disney en términos de antropomorfizar a los perros, sino que era lo contrario, sino transformarse uno en perro. Eso era finalmente, y era una experiencia que de alguna manera ya habíamos tenido grabando durante un par de semanas en la jaula de los papiones del Zoológico de Santiago. El único lugar para poner la cámara era una jaula que estaba al lado, que era la jaula de los puercoespines gigantes. ¿Y Entonces, por qué estaban ahí? ¿Qué estaban haciendo ahí? otra película, Estábamos, una que se otra. llama Noticias, y donde No la he una visto. de las series tiene que ver con la jaula de los papiones, que a través de la cual se puede observar la ciudad en el cerro. Entonces, podemos hacer muchos planos de conducta de papiones con el fondo de la ¿Y ciudad. dónde encontramos noticias? En Onda Media. En Onda Media. Está en Onda Media. Sí. Perfecto. Y nos había pasado que estábamos trabajando como 10 horas diarias observando los papiones, y nos empezamos a dar cuenta que soñábamos con los papiones. Entonces hay un proceso de, no sé si mímesis o de contagio Sí. de ese mundo. Entonces ahí empezamos a descubrir ese trance en el que uno entra, ¿no es cierto? Y creemos que, no lo digo solamente como anécdota, sino que también como
un tipo de metodología respecto de cómo acceder a lo que uno tiene al frente para lograr capturar lo propio de eso. Me acuerdo de una frase, un amigo nos recomendó un libro de Donna Haraway, que es una filósofa inglesa. Entonces ella tiene algunos textos donde habla sobre perros, creo que tiene un libro, y donde ella hacía hincapié en eso. A mí me interesa conocer a los perros por lo que los perros son, digamos. Me interesa entrar Claro. en esa dimensión de la realidad. Y esa es la manera en la que corresponde abordar a ese mundo o a otro mundo en Bueno, específico. eso pasa con este documental, a mi humilde punto de vista, digamos que a mi propio juicio, que uno ve el contacto con el perro y entiende al perro y entiende, no quiero decirle persona al perro, porque también podría ser como antropofobizarlo, Humanizarlo, digamos, humanizarlo, sí. sí, sino que en el fondo es uno que ha tenido perros. Reconoce muchas cosas al interior de los reyes, que en el fondo tiene que ver con esa emocionalidad, que son compañeros, que son juguetones, pero no son humanos, pues son perros. Y ahí eso se agradece en este documental. Me gustaría saber si alguien aquí tiene alguna duda o pregunta también, porque para no hablar uno solamente, creo que alguna inquietud. ¿Quieren ir a conocer a Chola? Eso tiene otro precio. Eso tiene otra ilusión. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, voy Hola. a ser juez y parte. Agradezco mucho el documental. Quisiera saber, a propósito de lo que usted plantea respecto a la observación, usted habla de una observación que finalmente provoca algo en usted. En el diálogo de los muchachos, quisiera saber si es que este proceso de observación o de grabación suaviza o es más dramático. ¿Cuánto de exageración o cuánto de invención podría haber o cuánto de realidad en ello? ¿En los diálogos mismos? En los diálogos mismos. Son absolutamente reales los diálogos, o sea, son conversaciones que tienen ellos espontáneamente, después de mucho tiempo, después de mucho soltarse. Habían millones de historias que se contaban entre ellos y todo, y bueno, hay una lección de determinadas historias, pero, o sea, puede ser lo exagerado que podría ser cuando yo le cuento algo a alguien, digamos, o sea, por. Un joven podría exagerar una situación, digamos, pero nacen desde ellos. Son cosas que contaron ellos y que son reales. Están puestas encima de los perros, a pesar de que no hay una humanización en la película de los perros, y los perros actúan como perros, y no es un Walt Disney ni nada de eso. Cuando uno está en el proceso de la edición de la película, elige no cualquier texto con cualquier imagen, o sea, hay ciertas acciones de los perros que conjugaba muy bien con los textos en off, y hay ciertos guiños, por así decirlo, ciertas miradas de fútbol o chola que tienen que ver como si ellos estuvieran escuchando, pero en realidad no es que estén escuchando, sino que hay ciertos como guiños que son como juegos que hacemos en el montaje, digamos, pero no es una humanización, y con respecto a las conversaciones, son conversaciones que surgían en el parque. Una vez fuimos incluso al norte con ellos, haciendo grabaciones en el norte, en el mar y todo, y quedaron solamente en off, pero surgen todas de ellos. A lo más lo que uno hace es pedirles que, por ejemplo, le contaron el chico que lo echó, la abuela lo echó de la casa. Entonces, surgió eso en una conversación. Entonces, después le decimos, ya, a ver, cuéntale lo mismo al chico. Y se lo contaba de nuevo. Pero son historias creadas por ellos. No, no estoy saludando ahí al amigo. Adelante, por favor. Una duda o inquietud, Betina, Iván. Ustedes adoptaron a Chola y ustedes pudieron ver al final de la filmación o qué sucedió finalmente con fútbol. ¿Desapareció? ¿Ustedes supieron algo? ¿Lo vieron? ¿Cómo fue ese final? Triste. No, fue yo me quedé ahora a ver la película, no la había visto hace mucho tiempo.
después de verla siempre en todas las funciones, porque me gusta acompañar las películas en las funciones, por si pasa algo. De hecho, ahora yo creo que hubo un problema técnico que traíamos nosotros, digamos, estaba un poco desfasado el audio. Entonces no sé si lo notaron, así que pido perdón por si, porque estaba un poco desfasado. Bueno, había una señora que vivía en estos edificios que hay al frente, en esta como mole blanca, que cuidaba a los perros, les daba alimento en la mañana y en la tarde, la señora Esmeralda, que fue la que los vio llegar al parque y todo. Nosotros la conocimos, nos hicimos muy amigos de ella, compramos comida mejor para los perros, para el fútbol, lo llevamos al veterinario, empezamos a amar a estos perros a medida que nosotros fuimos grabándolos y todo, empezamos a amar a la Chola, al fútbol, una cosa así de corazón, así, pero muy, muy fuerte. Y el fútbol siempre tenía este problema que se le juntaban las moscas. Estoy contando como un poco así detalladamente lo que pasaba. Y nosotros con unas cosas especiales le limpiábamos los oídos, lo llevamos al veterinario, le hicimos exámenes médicos, chequeos de sangre y todo, como para tratar de ayudarlo, que estuviera lo mejor posible, porque era un perro ya viejo, aproximadamente tenía 15 años. Pero andaba bien él, no tenía mayores problemas. Y empezamos el montaje nosotros de la película, y un año después recibo una llamada de la Esmeralda. Durante todo ese año que estábamos montando, lo íbamos a ver a los perros todas las semanas y le llevamos pelotas. Y nos quedábamos como una, dos horas ahí con los chicos del parque, jugando con la Chola, con el fútbol y todo. Y un día, una tarde, recibo una llamada de Esmeralda, comentándome que ella está mirando, porque los miraba siempre de la ventana para ver si estaban bien y todo, y comentándome que estaba mirándolos desde la ventana y que se dio cuenta que fútbol estaba en una posición durante mucho rato y que había sol, ¿me entiendes? Y yo estaba a la vez paseando con mi otra perrita por mi barrio y me dice ella: encuentro raro que fútbol esté en una misma posición durante tanto rato, habiendo sol y todo. Y yo me acuerdo que me emociona mucho hablar de esto, porque yo amaba fútbol, lo amo hasta el día de hoy, y eran como las 7 de la tarde y yo caminaba con mi otra perra y veía cómo el sol estaba como muy suave, digamos, era un día de verano y todo. Y la Esmeralda me comenta esto de que le llama la atención, y yo la calmo, porque era como muy urgida y todo, yo trato de calmarle, le digo: el fútbol debe estar ahí como relajado, tomando sol y todo. Y resulta que, bueno, ella no bajó, y después de una hora me vuelve a llamar y que vayamos urgente para allá. Y fútbol se había hecho caca, había vomitado, estaba pésimo, y partimos con el auto y lo llevamos al veterinario y quedó hospitalizado durante 3 días. Un día pareció recuperarse. Me acuerdo que estábamos con Esmeralda ahí y yo me sentía la mujer más feliz del mundo, porque estaba recuperándose, estaba como un poco agonizando, entrando a agonizar. Y después no salió más de su situación, y parecía, por los exámenes que se le habían hecho, que había comido veneno, que lo habían envenenado. Entonces estuvimos los 3 días ahí junto con él hasta que una noche murió, y estábamos todos con él, y bueno, lo amábamos, perdón. Y estuvimos siempre con él, y no fueron perros abandonados. Mucho antes que llegáramos nosotros, esta señora los cuidaba, y nosotros agradecemos en el fondo poderlo haber conocido, y para nosotros es un orgullo que Chola viva con nosotros. Es una perra muy noble, muy cambiada de cómo estaba en el parque, una perra noble, una perra buena, una perra cariñosa, y también fue súper difícil, esto es importante para mí también decirlo, que fue muy difícil tomar la decisión de sacarla del parque, porque esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos, que eran perros libres, eran perros callejeros, eso es verdad, pero eran libres, ¿me entiendes? Y tenían una pasión en común, el juego de la pelota, y yo tenía mucho temor de sacar a Chola del parque, porque era su mundo, era su casa, ¿me entiendes? Y no quería llevarla como una cosa, no quería encerrarla,
¿me entiendes? Entonces, pero un día desapareció, que era cercano al 18 de septiembre, desapareció una noche, nunca había pasado eso, la buscamos y todo, pensamos lo peor, hasta que decidimos sacarla de ahí, llevaba sola ya un año, ya no jugaba la pelota, estaba, se veía que estaba como, había quedado como un poco a la deriva, y ahora en la casa tiene un sitio de 5.000 metros, sale todos los días a caminar, no es una perra encerrada, ni, o sea, tiene su pelota, su, siguió una vida que es más reposada, digamos, burguesa. Pero está más aburguesada, eso es verdad, pero siempre, nunca la encerramos en un lugar que era lo que yo no quería, o sea, yo quería que, porque muchos perros también son, están en casa y todo, pero están encerrados, pasan encerrados y también pasa a ser un maltrato eso. Entonces nosotros sí, no queríamos eso y sale a caminar todos los días una hora y es, creemos que es feliz. Pero eso es lo que pasó con Fútbol y lo lamentamos hasta el día de hoy porque era un perro fantástico y que luchó hasta el final y eso. Yo traigo una pregunta y creo que va a ser la última para que pasemos a conversar afuera con un tentempié. Es la Kiena Lorenzini, fotógrafa y concejala por Ñuñoa. Y primero los quiere felicitar por la sensibilidad de la película y quiere hacerles dos preguntas. Uno es cómo se relacionan los jóvenes del documental con los jóvenes de la revuelta, si ustedes tienen alguna lectura de eso. Y lo otro, sobre esto que uno ha escuchado toda la vida, que el deporte saca a la gente de la droga, si, bueno, ¿cuál es lo que ustedes vieron allí en el mientras hacían el documental? No tenemos un conocimiento preciso del involucramiento de los chicos que están en la película durante el estallido, pero sí sabemos por redes sociales que participaron de algunas movilizaciones, pero no tenemos mucho conocimiento al respecto. Sí, en la versión humana del proyecto, como que el personaje principal era el Lulo. No sé si conocen, aquí hay unos skaters, hay otra. A la bolita. A la bolita. Y el Lulo entonces vivía muy cerca del parque. Gracias a eso había patinado como desde que habían inaugurado el parque y era, es muy bueno hasta el día de hoy. Pero tuvo que entrar al servicio militar y partió a Antofagasta. Entonces para la película que está humana nuestra era una buena historia. Entonces fuimos como dos o tres veces a grabarlo a Antofagasta. Ahí fuimos con los otros chicos a verlo. Arrendamos una van, hicimos este viaje, que fue como una especie de road movie, en los que lo íbamos grabando mientras iban a ver al Lulo. Ahí tuvieron parte de las conversaciones más sabrosas de la película. O sea, no tienen nada que ver con la locación de la película. Y el Lulo sí tuvo una participación bastante apasionada en el estallido en Antofagasta, pero eso es lo que sabemos al respecto. Y respecto de que el deporte aleje de la droga, no me consta. Porque hay diferentes tipos de de consumo, digamos. Están los consumos de alto rendimiento, que son conocidos por todos. También el skate está muy relacionado con el consumo de marihuana, desde el su origen en el surf, yo diría también un poco. Y bueno, de ahí se van sumando pastillas, jarabes, una serie de cosas. Pero a pesar de eso, de que uno evidencia que hay una cultura de consumo de drogas en el mundo del skate, no sé si se contrapesa, pero sí se combina con otras dimensiones que tienen que ver con generar grupos de referencia para chicos que muchas veces los papás están trabajando todo el día y están solos. Entonces, claro, es complejo, como toda dinámica humana. Y claro, muchas veces se sale de control. También se producen nexos, no solamente de consumo, sino que también el Parque de los Reyes está
en un lugar de circuito entre la población Juan Antonio Ríos, en la comuna de Independencia, y el centro de Santiago. Entonces hay mucha delincuencia común que circula caminando por ahí, pasa por Los Reyes, o pasaba por Los Reyes, y hoy día como que Los Reyes hace poco vivió un pic también de delitos. Entonces toda una dinámica muy cambiante. El parque de hoy no es el parque en el cual nosotros grabamos. Había era menos un lugar de encuentro de comunidades de inmigrantes, por ejemplo. Hoy día es mucho más intenso eso. Entonces, no podríamos hablar de la realidad del Parque de los Reyes hoy, porque ha cambiado. Sí, para cerrar solamente una duda. Cuando ustedes llegaron, ¿ya se llamaban Fútbol y Chola? Sí. A veces sí. A la Chola le decían La Negra. Ya. Pero se llamaban Fútbol y Chola, sí. Igual nosotros como que estandarizamos los nombres, porque algunos le decían a fútbol, futbolista. Claro, y a la Chola... Sí. El fútbol llegó con una pelota de fútbol al parque, entonces la señora Esmeralda, que era la señora que los cuidaba, ella le había puesto futbolista y después quedó como fútbol y... Y a la Chola también le decían negra. Negra, entonces... la negra. Ya, muchas gracias por haberme invitado. Gracias a usted. Por las palabras de usted. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al centro por darnos esta posibilidad de mostrar la película, conversar con Javier, darle las gracias a Javier. Y nos vemos la próxima semana, donde vamos a exhibir Surir en una locación completamente distinta, pero también hay perros. Gracias.